Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Mielfoot.com y estamos en un nuevo video de Molset Gundam Battle Operation 2. Y el día de hoy vamos a utilizar y analizar a una de las unidades más particulares que metieron, o sea, de las últimas me refiero, ya que cuenta con habilidades que no se suelen ver entre 50 y implementa una habilidad nueva. Hoy vamos a ver al Hi-Buzz GM. A ver, no tengo mucho para decirle de la unidad, sino que trae habilidades que para mí cuando las vi dije, dicho está roto, pero cuando ves los stats y los llevas al juego te das cuenta de que es una unidad muy fácil de matar, si te focusean, fuiste, o sea, y lo que sí noto en las últimas partidas es que al equipo rival le encanta focusear a este bicho. Creo que sufre lo mismo que el camper, que uno cuando ve un camper enemigo claramente lo va a ir a buscar porque sabe que es un unidad que no aguanta mucho, pero que si lo dejas suelto va a hacer bastante daño, va a ser bastante molesto. Creo que a este le pasa exactamente lo mismo, pero no, no demos vueltas y vamos con las armas. Para empezar tenemos la Machine Pistol por 2 con un daño bastante bajo, pero con una velocidad de disparo bastante buena. Más o menos por la mitad del cargador vamos a poder stunear al rival, lo cual está bastante bueno porque dispara muy rápido. Nos va a servir para cerrar un poco la distancia. No es un arma muy wow, no piensen que por más que dispare rápido y stune va a ser de gran ayuda, porque un paso caso directamente a la cara como que nos va a salir ganando siempre. Pero está bien para poder más o menos entrar un poco en la pelea. Como vamos a ver, tenemos el Hi-Buzz GM Beam Saber, el cual me parece raro que traiga su propia arma. De hecho no comparte Saber con ninguna de las series GM que tengamos hasta ahora. No tengo mucho para decir. El R2 quizás no es de los que más me guste. No me gustan los R2 de, o sea, los R2 comunes de estocada, porque son como muy precisos y acá a veces hay momentos en los cuales la precisión como que no la puedes tener demasiado. Pero el A3R2, el A3R2 está muy bueno, pega bastante para lo que es un Saber, obviamente. Pero bueno, o sea, no tengo mucho para decir del arma. Como arma secundaria tenemos el Head Mounted Vulcan Late Enhanced. La verdad que me sorprende que una unidad de 300 tenga unas Vulcan que stuneen. O sea, obviamente tenemos que llegar a la cantidad de tiros suficientes para poder hacerlo, pero es raro ver ese tipo de cosas en una Vulcan. O sea, si bien tenemos por ahí unidades como el Atkugai que tiene sus Vulcan que son diferentes, o por ejemplo los bichos de la serie Blue Destiny, pero tienen Vulcan dobles, o sea, tienen como más chance de poder estudiar. Es raro que una Vulcan común haga esto, o sea, es interesante. O sea, en el caso de que, por ejemplo, nuestras Machine Pistol no hayan llegado a estudiar, podemos correr y disparar a las Vulcan sabiendo de que podemos estudiar con eso. Seguimos con el Hi-Buzz GM Beam Saber por 2, o sea, pues básicamente el arma anterior, pero por 2, es decir, las dos juntas. No me parecen que tengan un set de movimientos demasiado buenos, la verdad. De hecho, el espadazo doble, no sé, siento que tienen un hit que no llega, a pesar de que pareciera que sí. Es como raro, es como que comparte hitbox con la estocada, aunque la estocada para mí llega más lejos. Lo que sí, el A3R2 es muy bueno, se tira en picada con las dos espadas, es muy rápido, abarca mucha zona y bueno, es lo que comparte junto con la habilidad nueva, la podemos hacer incluso en el aire. Esto está bastante interesante realmente, o sea, más en coste de 350. Sacando eso, no hay mucho que le podamos así como sobresaltar, o sea, el cooldown de 3.5 se me hace que de acá a un mes o a dos meses se lo van a bajar a 2.5 porque se me hace demasiado realmente. Y como última arma tenemos una granada mejorada, o sea, no hay mucha magia en esto, simplemente es una granada, saco un poco más que las estándar, porque aunque bueno, siendo raid tampoco es que va a quitar demasiado, sobre todo porque nuestro daño de rango es básicamente muy bajo. Pero bueno, pasemos a lo interesante de la unidad, o sea, son las habilidades. Tiene habilidades de unidad de coste alto, siendo una unidad de 350. A ver, a mí no me termina de convencer por los stats, como dije, pero quizás cuando salgan las subversiones de level 3 o de level 4 junto con las habilidades, puede que sea una unidad a considerarse. Para mí en 350 como que siento que hay raids que pueden hacer un mejor trabajo,
y mucho más directo que este. Pero no, vamos a repasar las habilidades. Para empezar tenemos Leg Choke Absorber de level 3, lo cual no nos va a servir para nada, porque uno, el bicho tiene las piernas frágiles y como estamos todo el tiempo moviéndonos, todo el sobrecalentamiento que juntamos, si nos llegan a pegar un melee así de gratis, se va a acumular con el, bueno, con el daño que nos hagan, así que... O sea, no lo vamos a pedir de level 4 obviamente, pero bueno, vamos a tener que estar obligados a poner defensa en las piernas. Después, bueno, tenemos a Soul Booster de level 3, lo cual está bueno para hacer los saltos más rápido, de hecho es lo más sobresaliente. Tenemos Unback para poder usarlo mucho mejor en el espacio. Balanceador, obviamente, o sea, un Raid sin balanceador sería bastante, bastante raro. Armadura de Mañana de level 2, esto está muy bueno, o sea que como nos movemos demasiado y tenemos un buen thruster, sumado de que tenemos el Overboost, cosa que es totalmente raro, nos viene súper, súper, súper bien. Combo de level 1, lo cual sí se me hizo bastante raro. O sea, un Raid con combo de level 1. O sea, un Raid orientado al melee con combo de level 1. Eso es lo que me llamó la atención. Me pareció un poco raro. Pero bueno, supongo que debe ser por el tema de la distancia que recorren las dos espadas juntas. Después tenemos Force Injector de level 2. Esto es una locura. O sea, 350 con Force Injector de level 2. O sea, what? Tenemos Overboost, o sea, de level 2 encima. O sea, esto me parece una, también algo como, what the fuck, ¿por qué le pusieron esto? Y bueno, a ver, acá viene lo interesante de la unidad. Y es Aerial Melee System. Es lo que nos permite poder hacer un ataque de melee en el aire con nuestra arma secundaria, con las espadas doble. Básicamente, cuando estemos en el aire, o a una distancia más o menos separada del suelo, vamos a poder tirarnos en picada, o sea, vamos a literal hacer el atrás R2 de las espadas doble en el aire. Está interesante, está bastante bueno. Se podría decir que es como el ataque cargado, o sea, como el heavy attack de los de coste bajo, o sea, de los raids de coste bajo. No tengo muchas cosas para decir realmente, es simplemente eso, me parece bastante interesante. Quizás en un futuro haya unidades que les puedan sacar un mejor provecho, ya que para mí este como que se quedó un poco corto en el sentido de stats más que nada. Y bueno, después tenemos Fly Control Program, que básicamente que nos permite hacer un salto adicional en el aire, y estabilizador antiexplosiones, lo cual, bueno, siendo un raid a melee era obvio que lo iba a tener. El cómo armarlo, realmente yo recomiendo dos piezas fundamentales: defensa de las piernas de level 2 y un poco de propulsor para no tener que tocar tanto el Overboost, más que nada. De ahí pueden ponerle lo que quieran. Quieren ponerle daño, quieren ponerle defensa, quieren ponerle vida. Que quizás vida puede que sea algo que le venga bien a la unidad. Tampoco tuve muchas chances de poder probarlo demasiado. Como digo, no lo sé, siento que... Para mí como que me fallan los stats. O sea, siento que los stats se quedaron muy chicos para la tremenda máquina que podría haber sido la unidad, pero bueno, quizás en un futuro con un par de retoques y la lista de habilidades que tenemos, podamos tener algo mucho, mucho más decente o algo directamente más roto. Gente, ¿puedo ser cuando va con la unidad? La verdad que vinieron todo un equipo, todo, o sea, un equipo completo de raid, no me tengo mucha fe. Más por el tema de que, como dije, o sea, no es una unidad que me convenza demasiado. Sí es verdad que trae habilidades que son de unidades de costes altos, pero el tema de los stats como que me juega un poco bastante en contra. Vamos a esperar a la demo para juntarnos un poco. No. Mejor la vuelta. Chao. Lo bueno es que las metralletas se estunean súper rápido. Bien. Ah. Joder, puta. Ok.
incluso el Shuabu lo saca bastante, siento un super. Este me va a reventar. ¡No! El agua gel me revienta realmente. No hay con qué darle. Está costando por seguir al gordo. Perfecto. Voy a tener que usar el overboost. ¡No! ¡En serio! ¡No! Sabía que me iba a pasar, sabía. Sigamos, que nadie caiga. Creo que por ahí viene el support. Sí. Mientras el otro se distrae. ¿Dónde estoy, no? Bien. ¡Ah! Dios, es que les digo, o sea, el Aqua Gel me revienta y más. Estas unidades que son súper de papel. Por ahí estuve mal, tendría que haber franqueado al gordito, tendría que haber ido despacio. O sea, el tema de poder dar saltos y poder caer en picada, como que. O sea, como que te altera. En plan de hacer cosas estúpidas realmente. Bien, bien. Con calma, Miguel, ¿eh? Con calma, que tienes una unidad que no sé si es más frágil que este otro. ¿Cómo se llama de las bazookas? Que el Camphor. Hay que ser más frágil que el Camphor realmente. Voy a aprovechar para lo que se ha dicho este. Igual no hacía falta ir por dentro de la casa. Ah, pues sí que voy a tirar el Tackler. Me tenías que tirar al piso, ¿no? Igual, no pasa nada, pasa nada. Me levanto. Buena. ¡Concha! Empieza los tacleos para todos lados. ¡Ah! ¡No activo el overboost! Claro, no puedo hacer el tacleo porque no activo el overboost. Lo activo con X. Dios, qué manco. Qué manco, por Dios. Como siempre que estés jugando mal, un juego de soporte como que te hace quedar bien, ¿no? Como que estás pensando en el equipo, pero en realidad quieres robar kills. Digo. Vamos, Miguel, vamos. Si no te acostumbraste, o sea, si no te acostumbraste a la unidad, acostúmbrate durante el video, por lo menos. Bueno, estamos dentro de todo, parejo. Tendremos que matar dos unidades, ¿no? Ahí va. Uno. Power kill. No, ya se murió igual. Acabo de llegar a uno. Bien. Me acabo de tirar. Hijo de puta, ¿quién fue? ¡Estoy gordito! ¡No! ¡Dios, es que me pego por todo! ¡Qué manera de focusear al flaco este, eh! ¿Se sale? Bueno, tengo que tocar el suelo, claro. ¡Es verdad! Hasta mis aliados me tiran al piso. Zigzeo, ¿no? Zigzeo, hermano. voy a aprovechar con mi bomba. Estamos cerca de... ¡No! Bueno, mató con un tackle, en sí. Mató con un tackle. Es que mierda que es frágil este bicho. Yo no tenía vida, me quejo al pedo.
bien. Si ellos nos ponen bombas, todo tranquilo. Va. Sí, viene disparando desde muy lejos. De verdad. Y es que no se van con un puto combo encima este bicho. Se murió. Es que lo que digo, o sea, tiene habilidades muy buenas, pero tiene stats muy chotos. Demasiado para mi gusto. Bien, va. Pura fe. Pura fe. En serio, me chocó el segundo hit con otro. Tan cerca, tan serio, me voy un montón de veces. Sí, vamos todos para el otro. ¿Qué sé yo? A ver, no sé. No le voy a tirar mucha mierda porque, como digo, tiene habilidades muy buenas, pero falla en los stats. ¿Qué sé yo? También sé que suena muy repetitivo, pero siento que hay unidades que pueden hacer lo mismo o mejor. Ya se está volviendo un estándar esa frase en mis videos. De hecho, por ejemplo, el Free Snatch puede hacer lo mismo, el Doom High Speed Experimental Take puede hacer lo mismo, o sea, trabajo de Ray, pero mucho mejor, obviamente. No está mal, si quieren tirarle, tírenle, más que nada para acostumbrarse a las mecánicas nuevas, que son estas de tirarse en picada con los melee y todo eso. Pero para mí, no sé, no me termina de convencer, o quizás no es algo que se adapte al estilo de juego. Pero bueno, como siempre saben que pueden dejar su hermoso like, también los invito a suscribirse para no perderse los próximos videos. Estoy ahí haciendo un par de videos más, videos en los cuales no le he hecho mierda porque los últimos videos que estoy sacando, generalmente me tocan unidades que no me terminan de convencer del todo. Pero bueno, sin más nada que decirle, será hasta el próximo directo o video. Chau.